Y ahora en español puedo decir que desafortunadamente esta noche fue muy difícil. Pudimos decir que tenemos cuatro que han desaparecido, cuatro personas que se murieron. Pero tenemos también noticias de 120 personas que ya podemos contar, que son muy seguras, son seguras, pero el número de que no podemos contar son 159. Pero estos números cambian frecuentemente y vamos a seguir dando noticias lo pronto posible cuando tenemos. La operación estaba muy activa durante la noche, también con equipo, no, equipaje, y finalmente descubrieron los tres y están ahora tratando de identificar y comunicar con las familias. Y en el centro de reunificación estamos dando todo el apoyo que necesitan las familias: comida, vivienda, dinero para sus necesidades. Y gracias a todos hemos recibido muchas donaciones y no necesitamos más en el momento, pero si quieren dar donaciones efectivo, tenemos dos sitios: surfside.org y Chesed, Chesed. Vamos a seguir con toda la fuerza que podemos. Están trabajando fuerte y también tenemos todo el apoyo de los municipales, el estado y ahora el gobierno federal, FEMA, que aprobó el presidente ayer. Y estamos aquí ya con un representante de FEMA que puede responder a sus preguntas. Gracias. Ah, voy a decir solamente que pedimos de todos paciencia. Lo más importante en este momento es paciencia y esperanza, que estamos siguiendo con búsqueda y rescate. Eso es la prioridad para todos nosotros y estamos unidos con las familias que están esperando. Gracias. Ya sabemos que tenemos un edificio de 12 pisos y más que 130 viviendas. Y estamos haciendo la operación masiva para encontrar los que están todavía allí y también el rescate de los que están en el edificio que no ha colapsado. Y estamos con la agencia de nuestros bomberos que están haciendo su trabajo excelente, como siempre, con su expertise de muchos años en este tipo de emergencia, y debemos dejarlos hacer su trabajo porque cada minuto cuenta. Y estamos con nuestras oraciones, claro, con todos, y también tenemos un hotline para ayudar a las familias y 305-614-1819. Y por favor, llame la línea o nuestra página red, miamidade.gov, diagonal emergency. Estamos aquí orando todos y haciendo todo que podemos, gracias a nuestros servidores del rescate. Gracias a todos.